Hola a todos. En este primer tema vamos a dedicarnos a la importancia de los electrolitos en el cuerpo humano. Los iones, o también llamados electrolitos, se encuentran generalmente disueltos en agua o también como parte de los alimentos. Y su principal importancia radica en que ellos son importantísimos para regular todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Hablamos del metabolismo, ya sea en su versión catabólica o anabólica. Entonces, ¿qué son los electrolitos? Son elementos o iones, ¿no? Es decir, que tienen una determinada carga. Y esa carga y esa masa contribuyen a procesos que unos que se realizan en el medio interno de la célula y otros en el medio externo, complementarios pero diferentes. Y como vemos aquí, todo eso en conjunto constituye la homeostasis. En esta diapositiva vemos la clasificación de los bioelementos, que como se ve aquí, son elementos que podemos verlos también en la tabla periódica, pero el criterio de clasificación en este esquema es la abundancia relativa en el cuerpo de los seres vivos. Así, los bioelementos primarios pues, son los que están en mayor cantidad y así sucesivamente, ¿no? Y luego podemos ir averiguando también cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Los reconocen? Esta imagen nos permite relacionar la diferente distribución de los iones o electrolitos en distintos lugares de la célula, ¿no? En el plasma, en el volumen intersticial, es decir, fuera de la célula, y también en el volumen intracelular. Y vemos ahí cómo los distintos iones abundan en un lugar unos y en el otro otros, ¿no? Justamente esto es lo más importante de conservar como equilibrio para mantener la homeostasis. Por lo tanto, la necesidad de electrolitos y de agua para una persona depende. Depende de su actividad. Por ejemplo, los deportistas en un estado inactivo necesitan menos agua que en un estado activo. Y así para todos nosotros, ¿no? Dependiendo de la actividad, dependiendo de de la alimentación y todo eso, van variando las necesidades de electrolitos y de agua para que nuestro cuerpo funcione bien. Decimos, está en homeostasis cuando se mantiene saludable y decimos, se ha enfermado cuando este equilibrio se ha roto. Por lo tanto, podemos decir que los iones están implicados en el equilibrio del cuerpo. Sus necesidades varían por cada ion. Sin embargo, cada uno de ellos es importante, algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pues cada uno de ellos cumple una determinada función. Y las necesidades dependen de la persona, de su estado de salud y de sus actividades. Por lo tanto, podemos analizar esto mismo en cada uno de nosotros, es decir, cuáles son nuestras necesidades de cada uno de estos elementos. Y la otra pregunta sería, ¿qué función está cumpliendo cada uno de ellos en nosotros?